Viuda de Don Pelayo, tolerante con los cristianos. Pasión nuestro pasado para edificar y construir un buen futuro. Gentes de allá, de acá, amigas, amigos, y a todos los presentes, a cuantos nos escuchan y atienden, buenas noches. Buenas noches y gracias por prestar vuestros oídos y entendimiento a estas palabras. Gracias por dejarme y permitidme que os hable de estas fiestas y aconteceres. Gracias por estar cerca de mí cuando os hable y refiera de sentidos, de sensaciones y sentimientos. Gracias por acompañarme en este viaje en honor a San Clemente, patrón de nuestra tierra. Acto de importancia y solemnidad el de esta noche. Acto de precisa responsabilidad para quien les habla. Por cuanto he tenido el enorme honor de ser llamada a anunciar, a pregonar a nuestra entrañable comunidad lorquina, pero también a los cuatro vientos y mil estrellas. Los actos que van a conformar la conmemoración del patrón de Lorca, San Clemente. Y no sabéis cómo se mezclan ahora mismo nervios y la zozobra, la inquietud, el sobresalto, con el orgullo y agradecimiento a cuantos hacéis posible este acontecer en honor de nuestro patrón. Hace ya años, en 2011, la Federación San Clemente me honró con la entrega del rey Miclaves, la llave del reino de Lorca. Ahora me hacéis pregonera de estas fiestas y el orgullo y la responsabilidad se multiplican por mí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!
iniciar contienda entre las cávilas y mezcladas, desde la Lurca Mora hasta la Villa Cristiana, que ya había tiempo convivieron los alfanjes y espadas. La Sierra del Caño, con sus castillos encumbradas, será testigo de nuestra historia de la ciudad amurallada. Subid, venid, cristianos, entregar vuestra ofrenda valerosa y hacer silencio a las espadas, pues ya ha terminado la dura contienda. Venid. Ya no hay fronteras. Cávilas de Lorca, ya no hay fronteras. Y después de 8 siglos, rememoramos estas batallas y hacemos de las contiendas fiestas moras y cristianas. Vuestras cristianas, entregar vuestra ofrenda y vaya y silenciar las espadas, pues ya ha pasado dura batalla. ¡Cávilas de Lorca! ¡Ya no hay fronteras! ¡Cávilas de Lorca! ¡Ya somos un solo pueblo! Os invitamos a una fraternal contienda. ¡Cávilas y mesnadas! ¡Eh! ¡Eh! ¡Así no ganamos una guerra! ¡Cávilas y mesnadas! ¡Ahí! Desde Coy hasta La Escucha, desde Calnegre a Siquena, desde Zúñiga a Novalte, desde Morata a Siquena, os convocamos a todos, moros del Arrabal y cristianos de la Vega, al acto de capitulación que hace 753 años se hiciera, que fue ante el príncipe Alfonso el Sabio y la Real Virgen de las Huertas. En un día como este, el de San Clemente, en el año 711, donde los moros nos invadieran. Disculpad que me entrometa, señor, pero no fue invasión, sino ayuda para unos reinos en decadencia. ¿Sí? No os equivoquéis, porque esa contienda la ganamos en Guadalete. Por Alá que no niego atrocidades guerreras, mas en Lorca convivimos y compartimos cosechas. La verdad os honra, pues 8 siglos en estas tierras os imprimen el carácter de ser lorquino de veras. No neguéis mi identidad, pues mi linaje es de Tébar. En la Medina he crecido y bañado en el río Guadalentín que fecunda estas tierras. Y por eso os digo que desde el porche de San Antonio, que aún hoy se conserva, pasaban los comerciantes con sus clientales telas, perfumes, esencias, almizcle y especias, para ser ofrecidas en reñida competencia en el zoco, para la mayor gloria de las mujeres lorquinas, sean de la Vega o de la Medina. Bueno, ya que no estamos en guerra, te vamos a cantar el cumpleaños feliz, porque es su cumpleaños. Una, María José, me ayuda, ¿no? Una, dos, tres. Es su cumpleaños. Y el tuyo también. Feliz cumpleaños, feliz. Te deseamos todos. Cumpleaños feliz. ¡Viva San Clemente! ¡Viva! María José, felicidades. Gracias. Es tu cumpleaños. Haznos fotos, muchas fotos. Ay, su venido. Felicidades, felicidades, su cumpleaños.